Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de Joao Gabriel Alberto Aguilera, y de los rumores de que es un farsante. Antes de seguir, en la información del video, te dejaré un enlace en donde podrás verificar todo lo que aquí te diré. La razón por la que se dice que Joao es un farsante, es porque en su acta de nacimiento, no se le registró un nombre de inmediato. Es decir, el nombre quedó en blanco, y su madre se marchó del hospital sin haber terminado el registro. Y esto dio pie, a que muchos pensaran que después de manera ventajosa, la señora Consuelo Josefina Rosales, haya planeado todo para en algún momento hacerlo pasar por el hijo del cantante. Dicha cuestión, la aclaró la madre de Joao, aquí te digo sus declaraciones. Al preguntarle por qué había pasado esto, con el acta de Joao, ella mencionó lo siguiente. La razón es que estaba buscando traducciones del nombre Juan, a diferentes idiomas, pero Juan Gabriel no estaba seguro, de lo único que estaban de acuerdo es que también se llamaría Alberto, pero el primer nombre no lo tenían claro. Además de afirmar, que el parto se adelantó un par de días. Por ese motivo Juan Gabriel no estuvo presente, y no se le puso un nombre en ese momento. Cuando fue dada de alta, se fue sin darle un nombre, para que el cantante tuviera el privilegio de escogerlo. Una vez que Juan Gabriel decidió el nombre, no le permitieron modificar el acta, ya que se había saltado ese proceso, así que tuvo que enmendar el acta, y agregar el nombre. Pero aún así la mujer cuenta con un documento oficial, ante un notario, en donde Juan Gabriel le autorizaba viajar con su hijo, fuera de Estados Unidos. Además de que dichos documentos tenían impresa una identificación, de Juan Gabriel, demostrando que son documentos oficiales, y que el nombre solamente fue, porque aún no tenían seguro nada, además de contar con cartas de puño y letra de Juan Gabriel. Al preguntarle por qué Juan Gabriel tuvo dos vidas, ella contestó, que él hizo su vida con su música, la cual no tenía fronteras, él no tenía ataduras, por eso él triunfó en la música, porque si él hubiera estado sujeto a los deseos de Laura, míos o de Lupe, él se hubiera quedado ahí. Él creció, porque hizo las cosas a su manera. La mujer cuenta con muchas cartas de Juan Gabriel, tantas que afirmó podría hacer un libro con ellas, ya que era la manera en la que se comunicaba con su familia. En una de estas cartas Juan Gabriel mencionó a toda su familia. Escribió, Laura, Lupe, Iván, Joan, Hans, Jean, Luis Alberto y Albertito, no me causan penas, porque tienen a su mamá, y tú sabes que no hay nada más hermoso que eso. Me tienen a mí, a su padre, como está, pero lo tienen. La mujer afirmó que Juan Gabriel no quería ser cremado, y que fue muy difícil saber que sus hijos lo habían hecho de un momento a otro, ya que no se le dio la oportunidad a muchas personas cercanas de despedirse de él. Mencionó que él le otorgó a Iván el poder de tomar las decisiones, creyendo que haría lo correcto. Pero yo quería que mi hijo tuviera acceso a despedirse de su padre, ya que no era una oportunidad de ver a su padre, sino un derecho de despedirse de él. Además aseguró que tanto Luis Alberto Aguilera como Joao, no eran hijos secretos ante la familia de Juan Gabriel, ya que esa familia conocía perfectamente la existencia de Luis Alberto como la de Joao. Por eso no comprende, cómo no les permitieron despedirse de su padre. Además retó a la familia Aguilera a que la desmientan, ya que ella es capaz de decirles de frente, con hechos y pruebas que ella no miente. Además mencionó lo siguiente. Entonces a estos chicos, les marcaron su vida, yo no conocía a Luis Alberto, pero yo supe de su existencia, y todo lo que Alberto amaba, lo aprendí a amar, porque era una extensión de él. Se supone que cuando amas a una persona, aceptas lo que él ama. Entonces, ¿por qué rechazan la sangre de Alberto, si tanto lo amaban allá, o qué? ¿Acaso mi hijo tiene que ser una canción registrada para que lo acepten o qué? Ella dijo que llegará hasta donde la ley se lo permita. Por último mencionó que Juan Gabriel buscaba una niña, el que yo no haya podido tener una niña, no quiere decir que no la tenga, pero si logro tener a su hija, me daría mucho gusto, que haya cumplido su sueño. Con estas declaraciones, no da vuelta de hoja y asegura que Joao y Luis Alberto, son hijos de Juan Gabriel, y que la familia Aguilera aunque se haga de oídos sordos, sabían perfectamente de la existencia de estos hijos. Además de retar a la familia Aguilera a desmentirla, ya que con hechos y pruebas ella puede confirmar lo que dice. Así que ya lo sabes.
Dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos.